Hola a todos, hoy quiero compartir con vosotros una idea de freír sardinas con muy poco aceite. También se puede freír otro tipo de pescado fino como el bocoroni también. Se queda muy tostadito y crujiente. Espero que os guste esta receta y lo probéis muy pronto. Gracias. Nos vamos a necesitar harina, una cuchara grande de pan rallado, un poquito de pimentón dulce, un poquito de sal y un poquito de ajo en polvo. También puedes añadirle un poquito de perejil seco. Ya que tengo las sardinas limpias en el hueso de dentro, voy a añadirle un poquito de sal y mezclaré bien. Voy a ponerle un poquito más de sal y mezclaré bien. Y ahora vamos a mezclar harina con el pan rallado y un poquito de pimentón dulce. El pimentón dulce le va a dar un color muy bonito. Y en este momento voy a poner como 3 o 4 cucharas grandes de aceite a calentar a fuego muy bajo. Voy a añadirle un poquito de picante si queréis. Y ahora vamos a pasar las sardinas en harina. Como veis, es muy fácil. Ahora vamos a subir un poquito el fuego. Fijaos, muy poco aceite que tenemos aquí. Ahora vamos a poner las sardinas así, ordenadas. Y tienen que estar muy apretadas. Así como veis, muy fácil. Y luego también vamos a llenar los huecos que están vacíos para apretarlos bien. Y también vamos a poner en el medio. Así. ¿Veis qué fácil? Ahora vamos a dejarlo freír entre 7-8 minutos a fuego medio. Y luego vamos a darle la vuelta como fuera una tortilla. ¿Veis? Se quedan pegadas. Ahora voy a añadir como una cuchara más de aceite. Y también vamos a dejarlo como entre 7 y 8 minutos. Y ahora vamos a ponerlo en un plato sobre un papel de cocina para que observa el aceite. Y ya está. Y vamos a presentar nuestro platito con unas rodajas de limón y aproveche. Y ya está nuestro platito de sardinas crujientes y fritas con muy poco aceite. Y se queda también un plato muy bien presentado, muy bonito. Espero que os guste esta receta y lo probéis muy pronto. Y si os gusta esta receta, por favor, suscríbete al canal para que te lleguen más recetas cada semana. Gracias. Ahora sale en la pantalla unas fotos de algunas recetas que están en el canal. Si os gusta, solamente tenéis que hacer clic sobre la foto y la foto te llevará directamente a la video receta. Gracias.